Jesús en nacer. Aquí en ese lugar, tu pueblo te puede sentir, Espíritu Santo. Algo grande pasará hoy en este día. Cuando pueden alzar su mano lo más alto que puedan y honrar al Hijo, al Espíritu Santo. Y la prashita de prosin emramaisha. Tú estás aquí en ese lugar, Jesús. Tú estás aquí en ese lugar. ¿Quién como tú, Yahweh? ¿Quién como tú? Vamos, cante, diga. Se siente.
se siente, y se siente. Levanta la mano al cielo. Come on, right there where you are, raise your hand. Cierra sus ojos. And close your eyes. Hay una atmósfera exquisita. There is a fresh atmosphere. Vamos. Come on. Conéctate con el Padre en esta noche. Connect with the Father in this night. El Padre tiene una palabra para ti en esta noche. The Father has a word for you this night. No te distraigas. Come on, where you are. Pon los problemas a un lado. Put it all to the side. Y conéctate con el Padre, vamos. Connect with the Father, come on. Deleítate en su presencia. Connect with his presence. Y dile que él se va a manifestar en tu vida. So he wants to manifest something in your life. Él se va a manifestar en tu vida. He wants to manifest something in your life. Confiésalo. Confess it. Vamos, levanta la voz al cielo. Come on, raise your voice in the heavens. Si tú lo adoras, él se va a manifestar en tu vida. If you praise him, he's going to manifest. Si tú lo adoras, él se va a manifestar en tu casa. He's going to manifest in your house. Si tú lo adoras, él se va a manifestar en tu familia. If you praise him, he's going to manifest in your family. Él se va a manifestar en tu trabajo. He's going to manifest in your work. En todo lo que hagas. In everything that you do. Si tú lo adoras. If you praise him. Si tú invocas el nombre de Jesús. And if you put his name first. Él se va a manifestar en tu vida. He's going to manifest in your life. Vamos, solo las voces. Come on, just the voices. I want to hear you. Levanta la voz al cielo. Raising your voices in the heavens. Y esta noche hay un rompimiento. And do that. Dígaselo, breakthrough. Dígaselo. Say it to him. Say it to him. Vamos. Come on. Levanta la voz al cielo. Raise your voices in the heavens. Y levanta las manos al cielo. And raise your hands in the heavens. Vamos, dígaselo. Come on, say it to him. He's going to manifest in your life. Solamente créelo. Just believe it. Solamente créelo. Just believe it. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas? How many give a hand of palms? Al Rey de Reyes. From kings of kings. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas que se va a manifestar? How many can give it a palm? En su vida. That he's going to manifest in your life. Fuerte. Give it to him loud. Déselo fuerte. Give it to him loud. ¿Quién vino a celebrar en esta noche? Come on. Who can give it up to him? Solo de acá. ¿Quién vino a celebrar en esta noche? Who is here to celebrate? Toca el que está a su lado, dele un saludo. Puede tomar su asiento. So the ones right next to you, say y dígale, hi. Él se va a manifestar en tu vida. And say he's going to manifest in your life. Vamos, dígaselo. Come on, say it to him. Dígale a su vecino, él se va a manifestar en su vida por si no lo cree. Tell your neighbor that he's going to manifest if in case he doesn't believe. Le queremos dar la bienvenida. We give the welcoming a todas las plataformas de media. To all platforms of social media. Los que están conectados a través de las redes sociales. For the ones that are connected on all platforms. En YouTube. On YouTube. En Facebook. Facebook. Y todo aquel que nos está viendo. And to all those that are looking at us. A la comodidad de su casa. By the comfort of your home. ¿Cuántos están con una expectativa grande en esta noche? How many have a big expectation tonight? ¿No tiene frío? You're not cold? Tengo unos anuncios. I have a couple of announcements. Este,
un recordatorio, just a reminder, este viernes, that today, this Friday, este viernes 15, this Friday 15, tenemos nuestra última chequina del año. We have our last Shekinah of the year. Este viernes tenemos la última chequina del año. This Shekinah, we have our last Shekinah of the year. Si usted no vino todo el año a chequina, if you didn't come all year, this Shekinah, o en los últimos meses, or in the last months, yo lo motivo, I motivate you, a que venga este viernes, that you come this Friday, que va a haber un rompimiento, that there will be a breakthrough, grande, that will be big, para las familias, for all families, financieros, financially, y espiritualmente, and spiritually. ¿Cuánto lo cree conmigo? How many are with me? Si usted lo cree conmigo, yo creo que va a pasar. If you believe it, it's going to happen. Así que si usted conoce a alguien que se ha quedado en casa y no viene a Shekinah, so if you know somebody that stayed and hasn't come to Shekinah, invítelo y tráigalo este viernes, que va a estar poderoso. Invite him to come this Friday. It's going to be powerful. Tengo otro anuncio. And one more announcement. El 22, the 21st, 22nd, the 22nd de diciembre, of December, viernes, Friday, aquí tenemos una fiesta. Here we have una fiesta navideña. A Christmas celebration. ¿A quién le gustan las fiestas acá? How many love their celebrations? No le creo. No, I don't believe it. Le servimos a un Dios fiestero, ¿usted sabía eso? We have a God that celebrates. Did you know that? ¿A quién le gusta la fiesta acá? How many like the festivals? Este 22, this 22nd, invite un amigo, invite a friend, no venga solo, and don't come alone. Que Dios tiene algo poderoso para este viernes. God has something powerful for you this Friday. Van a haber regalos, there's going to be gifts, van a haber rifas, there's going to be a raffle. Este va a ser algo extraordinario, something that is extraordinary. Va a haber una adoración, there's going to be a prayer, poderosa también, that's going to be powerful. Va a haber salvación y milagros también, que es lo más importante. Salvations and miracles, which is the most important. Así que invite al que usted conozca, un amigo en el trabajo, un familiar. Invite anyone that you know, friends, family. Y el último anuncio. And the last announcement. ¿Quién está listo para cerrar el año? Who is ready to close con the broche end of the year de oro? With a gold brush. El 31. The 31st. Vamos a ir al convention center. We're going to the convention center. ¿Quiénes ya vieron el video en las redes sociales? Who has seen the video on social media? Yo le pido que nos comparte ese video. I ask that you can share that. Envíeselo a un amigo. Share it to a friend. Envíeselo a alguien que usted conozca. Share it to someone that you para know. Para que llegue el 31. So they can come the 30. Y traiga su familia. ¿Lo me va a ayudar a hacerlo? And they can bring their families. Esa es una forma que podemos evangelizar a través de las redes sociales. That's a way to evangelize through social medias. Sin más preámbulo, without further ado, vamos a colectar los tesoros del Señor. We're going to collect the offerings of the Lord. Yo quiero que nos vayamos a 2 de Corintios. We go to 2 Corinthians 9, 9 del 6, 6 al 7. To 7. Y dice lo siguiente. And it says the following. Recuerden esto. Remember this. El que siembra escasamente, whoever sows sparingly, escasamente cosechará. Will also reap sparingly. El que siembra en abundancia, and for whoever sows generously, en abundancia cosechará. Will also reap generously. ¿A quién le gusta cosechar aquí en abundancia? Who likes to abundantly sow? Ay, qué poquitos. ¿A quién le gusta aquí cosechar en abundancia? Who has to en grande. In big harvest. Entonces lo dice la palabra que también así tenemos que dar, ¿verdad? So in that way we also en have abundancia. To give in abundance. Ahora mire lo siguiente. So look at the following. Cada uno debe dar. Everyone should give. Según lo que haya decidido. Over for what they have decided. En su corazón. In their heart. No de mala gana. And not by bad will. Ni por obligación. Or under a compulsion. Porque Dios ama. For God loves. Al que da. For a cheerful con alegría giver. Ponga sobre sus pies. You can stand up. Algo que me venía a la mente. Something that came to my mind. Que un agricultor, that a agriculture, si siembra una plantita, if he sows a plant, él no puede expectar, he can't expect, que va a recibir mucho fruto de una plantita. He's going to receive a lot of fruit. Porque no es lo mismo que sembrar una plantita a 10 plantas. It's not the same to sow 1 to 10. El que siembra una planta va a tener poco fruto. The one that sows one is going to have el que siembra 10, 20, 30, 40 plantas, the one that sows 10, 20, 30, él va a recibir mucho fruto. They're going to receive a lot of fruit en tiempo de la cosecha. In times of harvest. Y la
ley de la siembra y la cosecha, and the law of harvesting and sowing, es que entre más usted da, is the one that gives, usted más recibe. ¿Cuánto lo cree? You receive more. Who believes? Lo mismo es en el reino. The same thing in the kingdom. Cuando usted ofrenda a Dios, when you give your offerings to the Lord, cuando usted diezma, and when you tithe, cuando usted pacta, and when you pact, cuando usted trae una semilla, and you give the seeds, y usted siembra generosamente, you sow generously, lo da de corazón, you're giving it from the heart, no renegando, and not, no por obligación, not whining, not by obligation, no para que su vecino lo vea, and not so your neighbors, sino porque usted tiene una generosidad dentro, because you have a generosity, por el agradecimiento que tiene de parte de Dios, for the loving care that you have to God, esté la expectativa, being expected, que la abundancia de Dios viene sobre su vida, the abundance of the Lord is coming over your life, la abundancia de Dios viene sobre su vida, the abundance of the la cosecha Lord viene sobre su vida, the harvest is coming, la abundancia over, y la bendición de Dios, the abundance in the harvest, se manifiesta de muchas maneras, manifesting in different puede ways, puede ser financiera, it can be financial, puede ser espiritual, it can be spiritual, puede ser familiar, it can be family. Hay de muchas formas, there's a lot of forms, como Dios se va a manifestar en nuestras vidas, that God's going to manifest in our lives, pero lo vamos a dar con alegría, correcto, but giving it with rejoicement, correct, ahí donde usted está, saque su mejor ofrenda, right there where you are, take your best la offering, la puede mandar por Thanksgiving, you can send it through Thanksgiving, puede hacer un cheque, or you can do a check, lo puede dar cash, or you can give it through cash, en la parte de atrás están las personas, in the back we have the credit cards, y ahí donde usted está, and right there where you are, yo quiero que levantes esa ofrenda al cielo, I want you to lift your offerings in heaven, levántela en alto conmigo, lifting up high, levántela en alto en acción de fe, giving with the action of faith, si usted en este momento, that if you in this moment, no tiene nada, literalmente no tiene nada, literally don't have anything, yo quiero que todavía levante la mano en fe, I want you to lift your hands hacia el cielo, as in the heavens, y yo sé que Dios te va a proveer, and I know that he will provide, yo sé que Dios va a abrir la ventana de los cielos, and I know he's going to open, Padre, en el nombre de Jesús, Father, mire esos corazones, amado Rey de Gloria, look at those hearts, venimos declarando, and we're declaring, la multiplicación, the multiplication, la sobreabundancia, the overabundance, la cosecha grande, Padre Santo, and the big harvest, Father, declaramos puertas abiertas, we're declaring open doors, cielos abiertos, heavens open, favor y gracia, and favor and grace, en el nombre de Jesús, your all-powerful name, amén, amen, y amén, vamos, deposite la ofrenda con alegría, depositing with rejoicing, denle una sonrisa a la ofrenda, vamos, giving a happy smile, for 1 minute. A nuestro Dios en esta noche. Entrégale todo tu corazón en esta noche a nuestro Dios. Su presencia está aquí en este lugar. His presence is here. Adórale un minuto más. Praise him once. Levanta tus manos lo más alto que tú puedas. Lifting up high as you can. Que su presencia está aquí. His presence is here. Lograste llegar en esta noche es por un propósito. We are here for a purpose in this night. Si tú lograste llegar en esta noche, if you give it to Halton this night, expecta lo que Dios tiene para ti en esta preciosa noche. And expect what he has for you. Expecta las maravillas de Dios en tu vida. And expecting the miracles in your life. Expecta una palabra direccionada a tu corazón. Expecting a direct word to your heart. Gracias por esta presencia, Señor. Thank you, Father, for this presence. Gracias por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Dile, Señor, quita lo que tengas que quitar de mi vida. Say, Lord, take what you have to take from me.
Y declaramos que en esta noche le entregarás todo tu corazón. Le entregarás toda tu mente. Y todo tu ser. ¿Cuántos están alegres en esta preciosa noche? Hay una presencia tan bonita en este lugar. ¿Sabe por qué? You know why? Porque somos provocadores de la presencia del Espíritu Santo. We are movers of the atmosphere. Hay una fuerte demanda de parte de ustedes y mía, claro. And for minds, of course. Para que Dios hable a nuestra vida en esta noche. So God can do in our amen, lives. Amen. Amen. ¿Puede tomar su asiento? You may take your seats. Gracias por visitarnos en esta noche. Thank you for visiting on tonight. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, nuestra casa Mitra. Letting everyone be welcome in House Mitra. Si usted nos ha visitado por primera vez, if you have visited us for the first time, le damos la bienvenida. We give the welcome. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de esta noche? How many are ready to receive the word for tonight? Así que saque su teléfono. So take out your phones. Comparte el enlace. And then share the links. Envíeselo a sus familiares. Sending it to your families. Para que Dios pueda hablarle a su vida en esta noche. So he can talk to their lives in this moment. Y como ustedes ya saben, if, like you already know, nuestros padres espirituales y la familia no está aquí en esta noche. Our spiritual family is not here in this night. ¿Cuántos lo notaron? And how many have noticed? ¿Cuántos están tristes por eso? How many are saddened because of that? Pero como somos hijos fieles, but because we're faithful children, hijos leales, and we are loyal, estamos aquí, we are here, para poder recibir la palabra de Dios. To be able to receive the word of the Lord. Reciban saludos de parte de ellos. Receiving a greeting from them. Le mandan muchos saludos, un fuerte abrazo y un fuerte beso. Receiving a greeting, a strong hug, and a kiss. Denle un fuerte aplauso por eso. Mire que ellos nos están viendo en este momento. They are seeing us through those social media. Ellos se encuentran en una asignación de reino en Los Ángeles, California. They're in a kingdom mission through California. Ellos están con nuestros hermanos en la fe, Pastor Julio y Lorena Fuentes, en el Ministerio Impacto de Dios. They're with our brothers in California. Así que seguimos extendiéndonos nosotros. So we are extending from then on. Y por allá anda un equipo como escuderos acompañándoles también. We also have their helpers over there. Y ellos estarán con nosotros en los próximos días. And they will be with us in the next couple of days. Así que no se quede. So don't stay. En la noche de Shekinah. In the night of Shekinah. Creo que ya Pastor Dandy les dijo que esta noche, este viernes tendremos una Shekinah extraordinaria. Like Pastor Dandy was saying, we're going to have an extraordinary Shekinah. Mejor, mucho mejor que todas las que hemos tenido. Even better than all the ones that we have had. Así que no voy a ser la predicadora de esta noche. I'm not going to be the one that's going to give the teaching. Pero hay alguien sumamente especial. But I have someone that is special. Que trae la palabra de esta noche. That have the word of tonight. ¿Cuántos están listos para poder recibirla? And how many are ready to receive it? No, no, así no. ¿Cuántos están listos para ver qué es lo que Dios nos trae en esta noche? How many are ready to see what God has brought for us? Y desde Centroamérica. Central America. Y desde Norteamérica. And from North America. Desde el lugar, desde el país más chiquito de Centroamérica. From the smallest place of Central America. Nacida del Salvador. And born from Salvador. Profeta de esta casa. Prophetess of this house. Pastora de esta casa. And a pastor presentamos of this house. Es un placer y un privilegio. It's a privilege and an honor. Presentar a Pastora Abby Bolaños que nos trae la palabra. Present Abby Bolaños who has the word for us. Please stand up on your feet for a couple minutes. Lift up your hands in thankfulness. And sing this song with us. Say it, say it. Cántelo con todo su corazón. Put your hand on your heart. Por tan solo un minuto más. For
just one more minute and sing it with all of your people. Say it to him. That's it, say it. Forever, amen. Denle un aplauso fuerte, fuerte al Padre. Give a loud, loud hand clap to the Father. Al Hijo y el Espíritu Santo el día de hoy. The Son and the Holy Spirit today. Su presencia se puede sentir en este lugar. His presence can be felt in this place. Sentir? How many can feel it? Antes que tome asiento. Before you take a seat. Primeramente me gustaría darle gracias. First, I would like to thank. Gracias a mamá y papá. Denle un aplauso a mamá y papá. Thank you to mom and dad. Give them a loud hand clap. Papi, mami, este aplauso es para ustedes. Dad and mom, this hand clap is for you all. Muchísimas gracias por este privilegio y esa honra. Thank you for this privilege and honor. De poder estar delante de mis hermanos compartiendo esta palabra de Dios. To be before my brother sharing the word of God. También gracias a mi esposo. Also, thank you to my husband. Por ayudarme a preparar. For helping me to prepare. Y de último dejé el mejor gratitud que es para mi Dios, nuestro Dios. Ayúdame a darle otro aplauso a Dios. And I left the last one a gratitude for my Gracias, God, our God. Padre, por este privilegio. Thank you, Father, for this privilege. El día de hoy, today, vamos a continuar la serie. We're going to continue the series que papá ha estado predicando en esta casa. That dad has been preaching in this house. Y si usted es amante a las notas, and if you love the notes or escriba taking notes, ahí en su celular o en su libreta, write in your phone or in your notebook. La serie de hoy, today's series, se titula, it's titled Hijos con Identidad. Children with Identity. Y el subtítulo, and the subtitle, el día de hoy vamos a estar hablando de la fe, we're going to be talking about faith, unción y gloria. Anointing and glory. Y vamos a estar basándonos en el texto Efesios 2:10. And we're going to base in the base text Ephesians 2:10. Y quiero que yo lo lea con todo volumen, con todo su ser juntamente conmigo. And I want you to read it loud with me. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de las pongamos en práctica. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ahora le voy a pedir que levante sus manos. I'm going to ask you to lift up your hands. Cierre sus ojos. Close your eyes. Y vamos a declarar esta oración. And we're going to declare this prayer. Acompáñeme. Go with me. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta noche, in this night, abro mi mente, I open up my mind, abro mi corazón, I open up my heart, para recibir, to receive, el poder de tu palabra, the power of your word. Declaro, I declare, que tu palabra, that your word, es buena semilla, is good seed, y mi corazón, and my heart, es buena tierra, is good land. Profetizo. I prophesy. Dígalo, profetizo. Say, I prophesy. Que mi vida. That my life. Jamás. Will never. Dígalo fuerte, jamás. Shall will never. Grítelo si puede, jamás. Shall will never. Volverá a ser la misma. Be the same. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. And amen. Puede tomar su asiento. You can take your seat. Dígale a su vecino. Tell your neighbor. Hijos con identidad. Children with identity. Dígale a la persona que está detrás de usted, hijos con identidad. Person behind you, children with identity. El día de hoy, and today, como le expliqué, as I explained, vamos a estar estudiando, we're going to be studying, enseñando sobre la serie Hijos con Identidad, teaching over the series of children with identity. Y creo que es importante, and I believe it's important, recordarnos de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, to remind what we've been speaking about these previous weeks. En Efesio, in Ephesians, podemos encontrar que Pablo, we can find that Paul, está hablando a la iglesia de los Efesios, is speaking to the
Ephesian church. Y su propósito, and his purpose, es de poder enseñarle más sobre Dios, to teach more about God, y más sobre su gracia, and more about his grace. Y quiero que vaya conmigo una vez más al texto. And I want you to go again to the text. Si me pueden proyectar la Reina Valera. If you can project the other translation. Me encanta lo que la Reina Valera dice. And I like what this version says. Comienza diciendo, it starts saying, porque somos hechura suya. For we are God's handiwork. Ponga su mano en su corazón. Put your hand on your heart. Y diga, soy hechura de Dios. Say, I'm a handiwork of God. ¿Y qué significa esa parte? And what does that part mean? Vamos de regreso a Génesis. Let's go back to Genesis. Cuando Dios hace a Adán, when God makes Adam, cuando él crea a Adán, when he creates Adam, ¿qué es lo que él dice? What is what he says? Vamos a ser, we are going to be, al hombre, we're going to make man, en imagen de quién? In the image of who? ¿Imagen de quién? Image of who? En imagen de Dios. In the image of God. Y eso es exactamente lo que dice esta versión. And that's what this version says. Porque somos hechura suya. For we are God's handiwork. Fuimos creados. We were created. En igualdad, en semejanza a Él. In the likeness of Him. Para Él. For Him. Y por Él. And for Him. Y así también. And as well. Cuando entramos al Nuevo Testamento. When we enter the New Testament. Podemos ver esta palabra. We can see this word. También podemos. We can also see that Jesus, siendo él 100% Dios, him being 100% se convierte God, en 100% humano. He becomes 100% man. Y esa palabra, and that word, sigue. Continues. Porque dice creados en Cristo Jesús para buenas obras. It says created in Christ Jesus to do good works. Pero me encanta aún más lo que dice después. But I like more what it says after. Porque dice las cuales Dios preparó, which God prepared, de antemano, in advance for us. Las buenas obras que él hizo, the good works that he did, que él hace, that he does, tú y yo, you and I, podemos hacerlas también, can do them as well, porque es lo que su palabra dice, it's what his word says, mayores obras que él haremos, we en su nombre, do greater works than him in his name. Levanta tu mano y cree esa palabra, recibe esa palabra, lift up your hand, receive that word, porque así como Jesús caminó, as Jesus walked, como Jesús sanó, as Jesus healed, como Jesús, as Jesus was walking, así tú y yo también lo vamos a hacer. You and I will also do it. Y las buenas obras ya están cumplidas y hechas. And the good works already done and fulfilled. Solo falta que tú y yo, just you and I, tomemos ese paso de acción. Take that step of action. Dí conmigo ese paso de acción. Say with me, step of action. Ahora repite una vez más sus buenas obras. So repeat his good works. En nosotros. In us. Ya están hechas. Are done. Dile a tu vecino esto. Tell your neighbor this. Obras, the good works. Ya están hechas. Are already done. Hechas significa que ya están cumplidas. Done, it means that it's already ya están fulfilled. Escritas. They are written. It's a yes and an amen of God. Es un sí y un amén de Dios. I said it's a yes and an amen of God. Y es un sí in y un our amén life. De Dios en nuestras vidas. Ahora. Now. ¿Qué es identidad en un hijo? What is identity in a child? Voy a estar leyendo Efesios 5, 1 al 2. I'm going to be reading Ephesians 5, 1 and 2. Y vamos a poder ver qué exactamente es la identidad en un hijo. And we're going to see closely what identity in a child is. Lea conmigo. Read with me. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. I'm going to read it in the NKJV version. Que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Therefore, be imitators of God as dear children. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. And walk in love as Christ also loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Y así en la reversión de Reina Valera. In the NKJV version. Dice la palabra hijos. It says the word children. Dice sed pues. It says therefore be. Imitadores de Dios. Imitators of God. Como hijos amados. As dear children. Y mientras estaba preparándome para esta enseñanza, and I was preparing myself for this teaching, decidí buscar la definición de la palabra identidad. I decided to look for the definition of the word identity. Creo que si pregunto, and I believe if I ask, todos me pueden levantar la mano y decir qué significa identidad. Everyone can lift up their hand and say what identity is. Pero, but,
me decidí buscarlo. I decided to look for y ver lo que la internet me tiraba. And see what the internet would say. Y esto es lo que apareció. And this is what appeared. Identidad. Identity. Identity. Identidad. A close similarity or affinity. Una similaridad acerca o afinidad. En otras palabras, in other words, algo idéntico. Something identical. Pero lo que me trajo más la atención, but what caught my attention the most, es el sinónimo en inglés. Is the synonym in English. El sinónimo en inglés, the synonym in English, es oneness. Es ser uno. Ser uno. Oneness. ¿Qué tiene que ver esto con identidad y qué es la identidad de nosotros? What does this have to do with identity and what is our identity? Me encantó el sinónimo. I like the synonym. Oneness. Ser uno. Ser uno. Oneness. Por razón que me trajo a la mente. Because it brought to my mind. Que nosotros somos uno en Cristo. That we are one in Christ. Su palabra dice. His word says. Y da un ejemplo. And gives an example. De un matrimonio. Of a matrimony. Cuando viene un hombre y una mujer. When a man and a woman come. Y se casan. And they get married. Son un espíritu. They are one spirit. Ya no más andan solos. No more are they alone. Pero son uno. But they are one. Y también me trae de recuerdo. And it brings to memory. Esa promesa. That promise. Que Dios también tiene para nuestras vidas. That God has for our lives. Cuando tú y yo. When you and I. Tuvimos ese encuentro con Jesús. Had that encounter with Jesus. Cuando dimos nuestra vida por completo a Él. We gave our life completely to ya him. No caminábamos solos. We didn't walk alone no more. Pero caminábamos juntamente a Él. But we walked together with him. Donde tú y yo caminábamos. Where you and I walked. Y caminamos. And we walked. Él está allí. He is there. Y cuando Él está allí. And when he is there. En números podemos decir que son dos. In numbers we can say it's two. Pero tú y yo sabemos que somos uno en Él. But you and I know we're one with him. Y así mismo es en un matrimonio. And the same thing in a matrimony. Ya no más es usted y su esposa, su esposo. No longer is your husband and wife or wife and husband. Ahora está en medio Jesús. Now Jesus is in the middle. En una sola carne, en un solo espíritu. In one flesh and in one spirit. Ya no más está usted y su esposa, su esposo y sus hijos. No longer it's you, your husband, and your children. Pero la familia ha crecido. But the family has y grown. Son un sola carne. And you are one flesh. Y me encanta eso. And I like that. Porque why? La identidad de mi persona. Because the identity of my person. La identidad suya. Your identity. Es ser primeramente entender que somos unos con él. To understand we are one with him. Y cuando entendemos eso. And when we understand that. Entendemos ahora entendemos el nombre que Dios nos dio. Now we understand the name that God gave us. La identidad que Dios nos dio. The identity that God gave us. Somos hijos de Dios. We are children of God. Nuestro título de hoy en adelante es hijos de Dios. Our title from now on is children of God. Hija de Dios. A daughter of God. Yo sé que todos aquí tenemos nombre, ¿verdad? I know all of us here have names, right? Voy a ponerme mi ejemplo, mi nombre es Abigail. I'm gonna put my example, my name is Abigail. Dios vino. God came. Y se encontró conmigo un día. And found himself with me one day. Y él me dijo. And he said. Abigail. Abigail. De hoy en adelante. From now on. Tu nombre será mi hija. Your name will be my daughter. Mi querida. My beloved. Y esa es exactamente la misma palabra que le dijo a usted. And that's the same words he said to you. Esa es la identidad de usted y yo. That's your identity and my identity. Somos hijos de él. We are his children. Regresando una vez más a Jesús. Going once more back to Jesus. Él sabía. He knew. Cuando él caminó aquí en la tierra como humano. When he walked here on earth as a human. Él sabía muy bien. He knew very well. Que no era solamente humano. That he wasn't just human. Él sabía que estaba todavía uno con el Padre. He knew there was still one with the Father. Él era la palabra. He was the Word. Él era Dios. He was God. Y así sabiendo. And knowing that. También él sabía que él era hijo, el hijo de Dios. He also knew he was the son of God. Y él caminaba con esa autoridad. And he walked with that authority. Él iba y sanaba a los enfermos. He went to heal the sick. Él libertaba a los cautivos. He delivered the captive. Él hablaba y se hacían las cosas. He spoke and things would come to life. Y ese es el motivo del día de hoy. And that's the motive of today. Que usted y yo entendamos. That you and I understand. Que como somos hijos. That as we are children. Podemos también hacer. We can also lo do. Mismo que Jesús nos dio por ejemplo el día de hoy. Same Jesus gave by example. Tú y yo fuimos llamados you and I were called a ganar el
nuestro Jesús. To win the whole world like our Jesus. Jesús vino a esta tierra. Jesus came to this hacer earth una cosa. To do one thing. Establecer el reino de Dios aquí. To establish the kingdom of God here. Dije establecer el reino de él aquí. I said establish his kingdom here. Y él dice. And he says. Y habla. And speaks. Y dice ve. And says go. Haz discípulos. Make disciples. El mejor ejemplo que tenemos the best example we have en eso in this es Jesús. Is Jesus. Él fue. He went. A ser un, él era he was un ganador de almas. A winner of souls. Eso también es su identidad. That's also your identity. Dile a tu vecino. Tell your neighbor. Yo soy un ganador de almas. I am a winner of souls. Y si no le cree, véalo en los ojos. And if you don't believe him, look at him in the eyes. Dígale fuerte. Say loudly. Tú eres un ganador de almas. You are a winner of souls. El evangelismo. The evangelism. Es un valor de esta casa. Is a value of this house. Es parte de nuestra visión misión. It's part of our vision mission. Y en sí, ¿qué es la visión misión? And in so, what is the vision mission? Como ya dije. As I said already. La visión misión. The vision mission. Es exactamente lo que la palabra nos dice que vayamos a hacer. Is exactly what the word tells us to go to do. Ir y hacer discípulos. Go and make disciples. El poder del evangelismo. The power of evangelism podemos, los usamos, or we use it para ser ganadores. To do winners, make winners. Y ser un evangelista, and being an evangelist de estos últimos tiempos, of these end times no hay un certain prototype. No hay un prototipo que tenga que ser exacto. No se tiene que no podemos decir we cannot say que el evangelista that the evangelist se tiene que ver de esta cierta manera. Has to look this way. Tiene que hablar de esta cierta manera. Or has to speak tiene this certain way. Tiene que verse way, de esta cierta manera. Or look this certain way. Mire, si usted no ha estado en una clase de academia conmigo, look, if you haven't been in a class of academy with me, yo le digo a todos los de la academia, I tell everyone in academy, me gusta que usted y yo interactuemos. I like for you and I to interact. So durante toda esta enseñanza, so during all this teaching, le voy a estar pidiendo que hable con su vecino. I'm gonna ask you to speak with your neighbor. Porque así también se aprende. Because that's how you also learn. So quiero que voltee a su vecino. So look at your neighbor. Y dígale. And tell him. El evangelismo. The evangelism. Está en ti. Is in you. Tú eres un evangelista. You are an evangelist. Dígaselo, tú eres un evangelista. Tell him you are an evangelist. Así como nuestro Jesús también lo fue. Just like our Jesus was as well. Un hijo con identidad. A child with identity. Tiene tres valores. Has three values. Tiene tres cualidades. Has three qualities. De lo que lo hace un evangelista agresivo de estos últimos tiempos. That makes him an aggressive evangelist of these end times. Y si usted está escribiendo, and if you're taking notes, las tres cualidades son, the three qualities are, fe, faith, unción, anointing, y gloria, and glory. Repite después de mí, fe, faith, unción, anointing, y gloria, and glory. Y así nos vamos, and that's how we go, a Marcos, Marcos 2, 4 al 5. Mark 2, 4 to 5. Y antes de leerlo, and before reading it, un poco de contexto, a little bit of context, para recordarle lo que se trata el versículo. To remember what the verse is about. Había un hombre paralítico, there was a paralyzed man, y unos amigos, and some friends, que lo llevaron, that took him, donde estaba Jesús, where Jesus was. Y la fe que vamos a estar hablando en este punto, in the faith we're going to be talking about in this point, no es solamente la fe personal, it's not just a personal faith, pero más que todo es la fe, but more than anything the faith de usted como amigo, of you as a friend, y el poder, and the power que ese amigo, that this friend, que esa conexión, that connection tiene, has en la vida de los demás, in the lives of others. Vamos a leerlo. We're going to read it. Dice, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. Y dice, al ver la fe de ellos. Diga conmigo, la fe de ellos. Say their faith. Jesús le dijo al paralítico, hijo mío,
tus pecados han sido perdonados. When Jesus saw their faith, he said to them, the paralyzed man, son, your sins are forgiven. Ahora regreso al contexto. Now I go back to the context. Este hombre paralítico, this paralyzed man, nos podemos imaginar, we can imagine, porque la palabra dice que no era mudo, because the word says he wasn't mute. Solo era paralítico. He was just paralyzed. So me imagino, so I imagine, que él también tuvo un cierto nivel de fe. That he had a certain level of faith. Me imagino, I imagine, que él también tenía fe que un día se iba a parar. He also had faith that one day he would get up. Pero también me imagino, but I also imagine, que la fe de él era limitada. That his faith was limited. Y los amigos, and the friends, de él, of him, escuchando que Jesús iba a estar alrededor de ellos, hearing that Jesus was going to be around them, sígueme por un momento, and follow me for a moment. Me imagino que fueron a buscar a su amigo paralítico. I imagine they went to look for his paralyzed friend. Jesús está aquí cerca. Because Jesus is not. Ven como la pared de fuego. Ven como la pared de fuego. And I imagine that the paralyzed man, quizás le dijo, maybe he said, pero ¿por qué vamos a ir a verlo? But why are we going to go see him? Si yo ya he ido a doctores. If I've already gone to doctors. Ya he ido a physical therapy. He ido a terapia física. Y quizás también me he metido, quizás él dijo, quizás he buscado también brujos. And maybe I've looked for witchcrafts. Para que me pudieran sanar. So they can heal me. Para que pudieran revivir mi cuerpo. So they can revive my body. ¿Para qué voy a ir a una esperanza que quizás no voy a ver, no voy a obtener? Why will I go to a hope that maybe I won't obtain anything? Pero sus amigos, but his friends, dice la palabra, the word says, ellos tuvieron fe. That they had faith. Y sus amigos, and his friends, le dijeron a él, told him, vámonos. Let's go. Lo agarraron. They took him. Y cuando ellos van, and when they go, en donde estaba la multitud, where the multitude was, ellos vieron que no había camino. They saw there was no path. Imagínese. So imagine. Los amigos que estaban parados y pudiendo caminar, the friends that were standing and could walk, de la donde estaba el hombre paralítico, the height where the paralyzed man was, él quizás solo podía ver los pies de todos. He could maybe just see everyone's feet. Y él quizás le dijo, and maybe he said, a sus amigos, to his friends, miren chicos, look guys, les dije, I told ni you, vamos a poder acercarnos al maestro. We can't even get close to the teacher. Y sus amigos quizás le dijeron, and his friends maybe said, espérate, just wait, sé paciente, be patient, lo vas a ver, you'll see him. Y sus amigos, and his friends, comenzaron a ver, started to see, comenzaron a buscar, started to look for, no solamente, not only, estaban viendo, where they were seeing, lo que estaba enfrente de ellos, what was in front of them, pero estaban viendo, but they were looking, lo at que estaba más allá, what was more over there. Ellos vieron una entrada al maestro, they saw an entering to the teacher, y ellos no le importó, and they didn't care, los círculos, the circles, que tuvieron que pasar, that they had to go through, para llegar a ese techo, to reach that room. Y cuando llegaron a ese techo, and when they reached that roof, una vez más, once again, me imagino que el hombre paralítico le dijo, I imagine the paralyzed man said, ¿y ahora qué? And now what? Les dije, no voy a poder ver al maestro. I told you I won't be able to see the teacher. Y sus amigos una vez más le dijeron, and his friends once more said, ten fe, have faith, que vamos a verlo. We're gonna see him. Y me encanta esta parte, and I like this part, porque en inglés, because in English, en el versículo 4, verse 4, dicen, it says, they made an opening. Abrieron un agujero. They made. Abrieron. Para mí la palabra they made, for me the word they abrieron, es una palabra de acción, is a word of action. No solamente una fe, not just faith, guardada en su corazón, that they had in their heart, pero ellos hicieron lo imposible, but they did the impossible, para hacer ese hoyo en el techo, to make that hole in the roof. Y yo no sé, and I don't know, si quizás, that maybe, creo que todos podemos decir, I think we can all say, que había alguien, that there was someone,
someone, que alguien en esta casa, someone in this house, que nos dijo un día, that told us one day, ven a la iglesia, go to church, estoy orando por ti, I'm praying for you, a las 5 de la mañana me estoy levantando para orar por ti, 5 a.m. I'm waking up to pray eso for you, eso es hacer un camino para tu amigo, that is making a way for your friend, you are making a way, estás abriendo camino, you are making an opening, estás abriendo un agujero, porque cuando tu amigo no tenga la esperanza, when your friends have no tú hope, sí la tienes. You have it. Vem como uma careta de fogo. Vem como uma careta de fogo. Esa fe, that faith, sobrenatural, that's supernatural. Vem como uma careta de fogo. Vem como uma careta de fogo. Acción. But that faith that takes action. ¿Cómo ahora? How do I now? Proclamamos las buenas nuevas. Proclaim the good news. Porque because un evangelista, an evangelist, también tiene esa cualidad. Also has that quality. Fuimos llamados, we were called, como dice en Lucas 4:18-19, as Luke 4:18-19 says, fuimos llamados, we were called, a predicar el año agradable del Señor, to preach the pleasing year of the Lord. Ahora quiero que preguntes, now I want you to ask, ¿cómo proclamar esas buenas nuevas? How to proclaim those good news. Vamos, grítenlo. ¿Cómo puedo proclamar esas buenas nuevas? How can I proclaim those good news? Podemos hacerlo a través de la unción. We can do it through anointing. ¿Qué es el segundo punto? What's the second point? Ya hablamos de la fe. We talked about faith. Ahora hablemos de la unción. Now let's talk about anointing. Cuando Jesús estando en Nazaret, when Jesus was in Nazareth, él entró a una sinagoga. He entered a synagogue. Y leyó, and he read, lo que dice en Lucas 4:18-19. What Luke 4:18-19 says. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, diga conmigo, me ha ungido, so he has anointed me, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Vaya conmigo, me ha ungido. La unción, the anointing, lleva dos. Ven como una careta de fuego. Ven como una careta de fuego. Sends you. Si tiene que escribirlo, if you gotta write it, escríbelo ahí en sus notas. Write it there in your y notes. Y hágalo personal. And make it personal. La unción me aparta. The anointing sets me apart. Y la unción me envía. And the anointing sends me. Hablemos primeramente de que te aparta. Let's first talk about it setting us apart. It sets you apart. Te aparta. Which also translates to kadosh. Que también significa kadosh. We learned in this house. Hemos aprendido. When me and you understand, cuando tú y yo entendemos, that we have been set apart, que hemos sido apartados, just like I was explaining in the beginning, como estaba explicando en el principio, our name is no longer ours. Nuestro nombre ya no es nuestro. But it translates to a son or a daughter of God. Pero ahora es hijo o hijo de Dios. Apartado. Apart. ¿Por qué? Why? Porque mi niño, my son, mi niño pequeño, my little son, yo puedo decir que él es mi hijo. I can say he is my son. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante su mano. How many parents are here? Lift up your hand. ¿Y cuántos niños, bueno, todos los niños usted puede decir que es su hijo? And all the children you can say they're your children. Su hija. Your daughter. En otras palabras, él es apartado. In other words, they're aparted. Para su familia. For your family. Está viviendo bajo su living techo, under your roof. Comiendo su eating your comida. Food. Abrigándose con la ropa que usted
proveyó. Getting dressed with the clothes you provided. Apartado. Aparted. Y aunque quizás el niño, and maybe the child o la niña, or the girl vaya a la escuela, goes to school y le enseñen, and teaches, reciba clases, and receives classes de ciertas materias, of certain subjects, al final del día, at the end of the day, el maestro, the teacher busca, seeks la aprobación del padre, the approval of the father, porque el padre, because the father sabe a su hijo, knows their child. Conoce a su hijo. They know their child. Es apartado. They are aparted. Y usted en casa, and you in home, le enseña sus principios. You teach those beginnings. Sus valores. Those values. Otra vez repito, apartado. And I repeat again, apart. Tú y yo, you and I, la palabra kadosh aplica a nuestras vidas. The word kadosh applies to our somos lives. Somos separados. We are separated. Apartados. Aparted. Y muchas veces, and many times, tú y yo, you and I, pasamos por circunstancias, go through circumstances, pasamos por pruebas, go through tests, tribulaciones, tribulations, y creo que nadie me puede dejar mentir, and I think no one can let me lie, que alguien en su vida, that someone in your life, ven como la pared de fuego, ven como la pared de fuego. ¿Por qué te pasan cosas malas? Why do bad things happen then? Si tú crees en Dios, if you believe in God, ¿por qué te está pasando eso? Why is this happening to you? Pero me gustaría recordarle, but I would like to remind you, lo que se enseña en esta casa, what is taught in this house, que Dios, that God, siendo un buen padre, being a good father, y él sabiendo, and him knowing, lo que necesitamos, what we need, y cuando está listo, and when he's ready, cuando esas pruebas vienen a nuestras vidas, when those tests come to our lives, no es para que nos quedemos allí. It's not for us to stay there. Es porque el padre conoce a su hijo. As the father knows his son. Lo ha separado para él. He has aparted him for him. Y en medio de esas pruebas y tribulaciones, in the midst of the tribulations and tests, él, he está diciéndote, is telling you, hijo, son, hija, daughter, estás listo para el siguiente nivel. You're ready for the next level. Estás listo para ver más de quien yo soy. You're ready to see more of who I am. Apartado. Aparted. Y eso, and that, tú y yo entendemos, you and I understand, que trae madurez. It brings maturity. Y también esa madurez, and also that maturity, da testimonio, gives testimony, del llamado que Dios te hizo, that the calling that God gave you. Ahora, la unción también, now also the anointing, te envía, sends you. Repite después de mí, me envía. Repeat, it sends me. Dile a su vecino, te envía. Tell your neighbor, it sends you. Así como Jesús dijo, as Jesus said, me ha ungido. He has anointed me. Dice, ¿por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas? Because he has anointed me to proclaim good news. Me ha ungido. He has anointed me. En esto podemos ver. In this we can see. Y por esto me encanta la Biblia. And this is why I like the Bible. Porque si usted y yo, because if you and I, podemos entender esta parte, esta revelación, understand this part, this revelation, que la palabra de Dios, that the word of God, es más que palabras, is more than words. La palabra de Dios, the word of God, tiene secretos, has secrets, misterios, mysteries, trae libertad, it brings deliverance, y no solamente por las palabras, and not just through the words, pero cada letra, but every letter, que está escrita, that is written, cada número, every number, tiene un propósito, has a purpose, tiene una revelación única, has a unique revelation, es más, it's more, es más allá, va más allá que diga, me ha ungido, it goes more over there than it has me anointed. Me ha ungido. Has anointed en otras palabras, me. In other words, él me ha enviado. He has sent me. Cuando él te unge, when he anoints you, él te envía. He sends you. Porque no son tus palabras. Because they are not your words. Tú no es tu sabiduría. It's not your wisdom. No es tu inteligencia. It's not your intelligence. El que cautiva el corazón de la gente. Who captivates the heart of the people. No eres tú. It's not you. Es Dios. It's God.
Y cuando Dios te unge, and when God anoints you, te envía, he sends you. Sabes que va más allá, aún más allá. You know, it goes even more over there. Cuando él te dice, me ha ungido, when he says he has anointed me, él también está diciéndonos, he's also telling us, él promete estar con nosotros. He promises to be with us. Él promete protección. He promises protection. Su promesa, his promise, con esa palabra, with that word, se activa. Activates. Y quiero que volvamos a leerlo con el contexto que acabamos de leer. And I want us to read it with the context we just read. El Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is on me. Por cuanto me ha ungido. Because he has anointed me. Para dar buenas nuevas. To proclaim good news. A los pobres. To the poor. Él ha prometido. He has sent me. Ser mis labios. To be in my mouth. Para sanar los quebrantados de corazón. To heal the brokenhearted. Él promete. He promises. Estar conmigo. To be with me. Cuando vaya a libertar los cautivos. When I go deliver the captive. Él promete. He promises. Ser mis ojos. To be my eyes. Cuando dé vista a los ciegos. To give sight to the blind. Él promete. He promises. Pararse conmigo. To stand with me. Cuando vaya a libertar a los oprimidos. When I deliver the captive. Él promete ser el verbo. He promises. Is to be the cuando word. Voy a predicar el año agradable del Señor, necesito que alguien crea eso ese día. I need que hay un poder en tus palabras, pero words. No es por tus palabras, sino words. Por la palabra que Dios ya dijo. La palabra said. De yes and amen. The word that's amen. His word is always yes and amen. Su palabra siempre y tú es y yo amen. Tenemos esa autoridad. You and I have the cuando authority. Vayamos a sanar. No caminas solo. Eres enviado. Tu nombre ha sido cambiado. Eres hijo. Con la autoridad del Padre tú vas. Para llenar todo Richmond. Tu casa de paz yo profetizo. Que se va a llenar antes de terminar el año. Si eres mentor yo profetizo. Si eres pastor yo profetizo. Que la red este año llegará el próximo. Habrá una expansión. Porque no son tus palabras. No son tus dedos. No es tus zapatos. Pero es la promesa del Padre. Que camina contigo. Déselo más fuerte. Déselo más fuerte. Give it to him louder. Jesús. El día de hoy. Today. Si lo recibes en tu espíritu. If you receive it in your spirit. Declaro. I declare. Que todo temor. That all fear. Toda timidez. All timidness or shyness. Miedo y opresión. Fear and oppression. Se va a ir de tu vida. Will leave your life. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Because when Jesus died on the cross of Calvary. Automáticamente. Automatically. Todo lo de él fue transferido en nosotros. All of his was transferred in us. Y muchas veces. And many times. Paramos. We stop. Y it's like we second guess ourselves. Y nos dudamos. We see someone. Vemos a alguien. In the supermarket. En el mercado, supermercado. Or in the place that we work in. O en el trabajo donde trabajamos. Or sometimes even with our own family members. Y aún con nuestros familiares. And we get that tingling in our heart. Y sentimos esa cosa en el corazón. Or in our stomach. O nuestro estómago. And that voice that says. Y esa voz que dice. Go. Ve. Pray for them. Ore por ellos. Go. Ve. Invite them to church. Invítalos a la iglesia. Vamos, invítalo. Come on, invite them. Y tú ahí estás como que. And you're there like. Nah, ese no es Dios. No, that's not God. ¿Verdad que le ha pasado? Has that happened to you? Dije, ¿verdad que le ha pasado? Has that happened to me you? Ha pasado a todos. It's happened to all of us. Me ha pasado a mí. It's happened to me. Que estamos en el supermercado. We're in the grocery store. Y mi esposo ya me conoce. And my husband already knows me. Que ahí estoy. That I'm there. Él hablando conmigo. He's talking with me. Y yo ni le estoy poniendo atención. And I'm not even paying attention to him. Y los nervios se me notan en toda la cara. And the nervousness you can see it in all my face. Y él ya sabe. And he already cuando knows. Cuando me pongo así. When I get like that. Es porque yo quiero ir a orar por alguien. Because I want to go pray for someone. Y él me dice. And he says. ¿Quién es? Who is it? ¿Quién tienes que ir a orar? Who do you have to go pray for? Y yo le digo, esa persona que está ahí. And I say, that person that's over there. Y yo ahí estoy, voy o no voy. And I'm there, should I go, should I not? Y yo sé que tengo que ir. And I know I have to go.
Pero lo natural, lo humano, the nature, the human in us, como que una veces, like sometimes, nos quiere parar, wants to stop us. Y unas veces, and sometimes, los pensamientos, the thoughts, oh, ¿qué pasa si lo hago mal? Oh, what if I do it wrong? ¿Qué pasa si oro mal? What if I pray wrong? Oh, ¿qué pasa si digo la cosa incorrecta? Or what if I say the incorrect things? Ay, no me voy a equivocar. Oh, no, I'm going to mess up. Mejor no digo nada y me voy. It's better if I don't say anything and I leave. ¿Cuánto le ha pasado? How many has it happened sé to honesto. You? Be honest. Ah, todo, ¿verdad? Everyone, right? Pero. But. ¿Por qué les digo esto? Why do I tell you this? Porque solamente faltan 18 días que para terminar este año. There's only 18 days to finish this year. Y esta palabra no es para el día de mañana. And this word is not for the day of tomorrow. Es para el día de hoy. It's for the day of today. Porque Dios quiere hacer los milagros hoy. Because God wants to do miracles now. No quiere comenzar mañana. He doesn't want to start tomorrow. Él quiere comenzar hoy. He wants to start today. Por eso yo dije. That's why I said. Que todo temor. All fear. Y toda temeza. All shyness. Todo miedo, all fear y opresión, and oppression, toda duda, all doubt, se va de tu vida el día de hoy. Leaves your life y lo digo con autoridad. I say with authority, porque mis ojos, my eyes, no ver una casa, don't see a house, que no es frutífera. That's not fruitful. Mis ojos pueden declarar, my eyes can declare, lo que los demás han dicho en este altar, said, que esta altar, casa, this house, es una casa, is a house, apostólica, apostolic, de evangelistas, of pastors, de pastores, of pastors, y la visión, misión, the vision, lo que Dios quiere, what God es wants, que vayamos al mundo entero, to reach the whole que world, que esos pensamientos de miedo vengan, those thoughts of fear tú digas come, y te pares, yo soy hijo de Dios, I'm a son of God, y esta ciudad le pertenece a Dios, this city belongs, mis palabras, to God, those words, tiene efectividad, have effectiveness, para alcanzar el mundo entero, to reach the whole world, para alcanzar el mundo entero, to reach the whole world. Y fíjese que le quiero dar ese reto. And you know, I want to give you this challenge. Si me permite, if you permit me, le quiero dar un reto. I want to give you a challenge. Y el reto es, and the challenge is, que ya estamos a punto de terminar este año, that we're about to close this year. Y esto es para todos los hijos de casa. This is for all of the children usted of the house. Usted sabe, you know, que el 31 de diciembre, the 31st of December, estaremos, we will be, en servicio de terminar el año, in the service to end the year. Y mi reto para usted y mi persona, and my challenge for you personally, es que traigamos una alma más, is to bring another soul. Porque yo, I puedo ver, can see, y también lo profetizo, and I also prophesy, que usted se va a encontrar a alguien en el supermercado, you will find someone in the grocery store, en las películas, in the movie theaters, donde usted trabaja, when you're working, donde usted esté caminando, when you're walking, su familiar, your family members, y yo activo, and I activate, ese tingling in the heart, ese sentir en el corazón, ese sentir en el estómago, the sense in your stomach, y usted stomach, se va a recordar de esta palabra, you'll remember this y usted word, va a decir, say, es que es tu voluntad y no la mía. It's his will, es not su palabra y no la mía. It's his word and not es mine. Su libertad y no la mía. It's his freedom es and not su mine. Sanidad. It's his healing. Yo declaro que el 31 se va a llenar con amigos we'll be que usted y yo hemos agarrado, arrebatado, hemos sido y buscado. We have gone and looked for. Tú eres un guerrero. You are a warrior. Un guerrero de estos últimos tiempos. A warrior of these end times. Tienes que creerlo. You gotta believe it. No son mis palabras que te lo dicen. It's not my words that pero tell es you. La promesa del Dios de tu vida. But the promise of God es in your destino. Life. It's you. Tú eres un triunfador. You are a triumpher. Tú eres un ganador. You are a winner. La fe y la unción de Dios caminan contigo. The faith and anointing of God walk with you. Él está aquí para recordarte el día de hoy. Here to remind you today. Y si tú lo estás viendo en el aire, and if you're watching us siento que hay una palabra para alguien. I feel there's a word for someone. Que está dudando de quién es él. You're doubting who he ella. Is or her. Y yo declaro, and I declare, que esta palabra revive tus huesos. That word revives y your bones. Y te recuerda que eres hijo de Dios. And remember, you're a son of God. Eres hijo de Dios. You are a son of God. Enviado. Sent. Para sanar. To heal. Para libertad. To deliver. Para to ir a predicar las buenas nuevas.
nuevas de Dios. Go and preach the good news of God. Las buenas nuevas de Dios. The good news of God. La gloria de Dios está en este lugar. The glory of God is in this place. Y así entramos. And that's how we enter. Al último punto. The last point. Diga conmigo gloria. Say with me glory. Dígalo más fuerte gloria. Say louder glory. Aquí podemos ver. Here we can see. Que a ego le dice a los obreros. Haggai tells the workers. En Ageo 2:9. Haggai 2:9. En la versión Reina Valera. In the ESV version. Él dice. He says. La gloria postrera. The latter glory. De esta casa. Of this house. Será mayor que la primera. Greater than the former. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Says the Lord of hosts. Y dará paz. And in this place. En este lugar. I will give peace. Dice Jehová. Declares the Lord. De los ejércitos. Of hosts. Hablemos un poco de la gloria. Let's talk a little bit about the glory. De la gloria que está hablando aquí en este versículo. The glory that's talking about in this verse. Está hablando de la gloria postrera. It's talking about the latter glory. Pero no podemos hablar de la gloria postrera. We can't talk about the latter glory. Sino también hablamos. If we also talk about. De la primera gloria. The first glory. Las dos palabras que quiero que escriba. The two words I want you to write. Es primera gloria. Former glory. Y. And. Gloria postrera. Latter glory. Hablemos un poco de qué significa la primera gloria. Let's talk a little bit about the former glory. Pero para hablar un poquito más en detalle. But to go a little bit more in detail. Qué significa. What it means. La primera gloria. The former glory. Que Dios nos da. That God gives us. Y aplicarlo en nuestra vida. And apply it to our lives. Quiero que usted y yo nos recordemos un poco. I want you and I to remember a little bit. De cómo éramos antes de venir a Jesús. How we were before coming to Jesus. Tome ahí unos segundos. Take a couple of seconds. Y recuérdese. And remember. Cómo usted era antes. How you were before. Cómo era su carácter. How was your character. Cómo era su estilo de vida. How was your lifestyle. Cómo era. How was it. No le quiero traer malos pensamientos. And I don't want to bring bad malos thoughts. Recuerdos. Or bad memories. Pero una vez es importante de recordarnos de dónde Dios nos sacó. But sometimes it's important to remember where God took us out of. Ese pasado, that past, un día fue nuestro presente. One day was our present. ¿Sí o no? Yes or no? El día de hoy, today, es nuestro presente. This is your present. Pero para mañana será nuestro pasado. But for tomorrow, this will be your past. Pero, but, me encanta. I love. Porque para ver algo postrero, to see something latter, tiene que ver algo primero. There has to be something former. Ahí, there, lo podemos aplicar en la vida. We can nosotros. Apply it to our lives. ¿Cómo eras tú antes? How were you before? ¿Cómo es que Dios te encontró? How was how God found you? Ahí. There. Quizás éramos enojados. Maybe we were angry. Quizás gritábamos mucho. Maybe we shouted too much. O quizás al contrario. Maybe the contrary. Quizás amábamos mucho y por todo nos lastimábamos. Maybe we cried for everything and we get hurt for everything. Y quizás. And maybe. Bueno. No quizás. Well, not maybe. Yo sé. I know. Que así Dios te cogió. Like that, God chose you like that. Así. Like that. Imagínate. Imagine. Tú y yo. You and I. Quizás otro. Maybe another one. Ni nos pusiera la vista. They wouldn't even put their sight on us. Quizás otro. Maybe another one. Quizás otro pudiera haber dicho, ¿para qué salvarlo a él? Another one could have said, why save them? ¿Para qué salvarlo a ella? Why save her? Pero Dios así nos escogió. But like that, God chose us. He chose you just the way that you were. Él te escogió tal como tú eres. He didn't care about your height. Él no importó tu altura. He didn't care about your age. No importó tu edad. He didn't care about the past. O el pasado. He didn't care about your attitudes. No le importó tus actitudes. Your characters. Tu carácter. Your sins. Tus pecados. He didn't care about any of that. No le importó nada de eso. He said, I choose you. Él dijo, yo te escojo a ti. Just the way that you are. Tal como tú eres. I choose you. Yo te escojo a ti. ¿Y por qué estamos hablando de eso sobre la gloria? Why are we talking about the glory? Porque él usó así como tú eras. He used you just how you are. Él te usó todavía para la gloria de él. He still used you for his glory. Sé que cuando uno
se encuentra con Jesús, and I know when someone finds themselves with Jesus, rápidamente, quickly, ese amor, that love que ha recibido, that you've received, lo quiere compartir con el mundo entero. You want to share it with the whole world. Va donde sus amigos, you go to your friends, su familia, your family, sus coworkers, compañeros del trabajo, y quieren compartir. And you want to share. Y es fácil, and it's easy, para decirle a ellos, to tell them, ven, te invito a la iglesia. Come, I invite you to church. ¿Verdad que sí? Right? Porque usted está locamente enamorado de Jesús. Because you're crazily in love with Jesus. Ahora no lo estoy diciendo que no lo está ahora. I'm not saying you're not now. Pero quiero recordarle ese primer amor. But I want to remind you about that first love. Esa pasión. That passion. ¿Dónde comenzó esa pasión? Where that passion started. Esa fue la primer gloria de Dios en su vida. That was the first glory of God in your life. Porque él te vio. He saw you. Y él te usó. And he used you. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. And there's a lot of examples in the Bible. Que Dios usa a todos de diferente tamaño. That God uses everyone in different heights. De diferente backgrounds. Different background. Él usa a todos. He used everyone. Y quizás, and maybe, leyéndolo, reading it, pero también aplicándolo en la vida real, but also applying it to the real life, tú y yo podamos decir, you and I can say, o alguien pueda que diga, or maybe someone can say, ¿por qué Dios nos escogió? Why did God choose us? ¿Por qué? Why? Si él es un ladrón. If we were a thief. Ah, si solo tú supieras quién es esa persona. Oh, only if you knew how that person is. Es un mentiroso. They're a liar. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? How many have heard those words? Sobre alguien más. Over someone else. O sobre su persona. Over, or maybe about your person. Lift up your hand. Pero así. But like that. Dios no le importó. God didn't care. Porque él dijo. Because he said. Esta persona. This person. Voy a usarla para mi gloria. I'm going to use them for my glory. Y ese ejemplo, and that example, podemos verlo en la Biblia. We can see it in the Bible. Cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana. When Jesus gets near the Samaritan woman. Yo sé que se sabe la historia. And I know you know the story. Pero al terminar, but finishing, Jesús le dice, Jesus says, ve, dale. Go. Comparte con todo el mundo. Share with the whole world. Imagino que esa mujer, and I imagine that woman, impresionada. She was impressed. Impresionada. Impressed. Ella no le importó. She didn't care. Porque recuerde, because remember, que la trayectoria que la seguía a ella, the trajectory that followed her, no era algo bueno. Wasn't something good. Ella tenía una mala reputación. She had a bad reputation. No la querían escuchar. They didn't want to listen to her. No la dejaban entrar a ciertos lugares. They didn't let her enter certain places. Por la reputación que ella tuvo. Because of the reputation she ella had. Sabía eso en su corazón. And she had that in her heart. Ella sabía las palabras. She knew the words que tenían hacia ella. That they had towards her. Las cosas, the things que decían atrás de su espalda. They said behind her back. Ella lo sabía. She knew it. Pero cuando se encontró con el Rey de Reyes, but when she found herself with the King of Kings, se encontró con el Mesías, with the Messiah, ella no le importó quién lo escuchaba. She didn't care who would listen ella to her. Ella dijo y proclamó al mundo. She said and proclaimed el Mesías to the world. Vive. The Messiah lives. El Mesías ha llegado. The Messiah has la come. Promesa está aquí. The promise is y here. Corría. And it ran. Y decía, and said, acércate, déjame contarte. Get near and let me tell you. De un hombre que conoce quién yo soy. Of a man that y knows no le importa de mi trayectoria. He doesn't care about my y me llamó su hija. Call me her daughter. Aquí. There. Está la boca. It's the mouth. Las palabras de Dios en tu boca. The words of God in your que mouth. Van a decir lo mismo. They'll say the same. Aquellos those que no piensen que son dignos. That don't think they are worthy. Que piensan think que son los bottom of the bottom. Pero tú y yo vas a respirar vida en ellos a través. And I will breathe life y le vas a decir es que Dios se levantó para ser la primera gloria de Él en el reino de Él. To be the first glory in His kingdom. Vamos a dárselo fuerte. Come on, give it to Him loud. La gloria postrera. The latter glory. La gloria postrera. The latter glory. Y no voy a tocar mucho. And I don't want to touch en too este much punto, in this point. Porque creo que ya lo dije. Because I believe I said it. La gloria postrera. The latter glory.
es como tú estás el día de hoy. It's how you are today. No estoy diciendo, and I'm not saying, que eres perfecto. That you're perfect. Estoy diciendo, I'm saying, que no tenemos cosas que tenemos que madurar. There are things that we have to mature, maybe. O cosas, or things, que tenemos que desarrollar. That we need to develop. Hay mucho más que aprender. There's much more para to learn. Tú y para mi vida. For your life and my life. Hay mucho más allá que there, Dios quiere que veamos. Much more over there God wants us to see. Pero como el pasado, but as the past, la primera gloria. The former glory, el día de hoy, today, se llama la gloria postrera. Is called the latter glory. Porque el día de mañana, because the day of tomorrow, también seguirá siendo la gloria postrera. It will also continue being the porque latter el propósito, glory. The purpose, la gloria postrera, of the latter glory, es el propósito que Dios tiene para tu vida. Is the purpose God has for your life. Él te dice, he says, yo te sigo usando. I continue using you. Así como tal como tú eras, just how you como were, tú eres, how you are, y como tú vas a ver, yo te voy a seguir usando para arrebatar las llaves del infierno, para derrotar toda mentira, para ir y alcanzar, porque esa gloria postrera también es la promesa de esa casa, porque han separado aquí ministro tras ministro y confirma la promesa de Dios que esa casa this house es para toda lengua, it's for all toda tongues, nación, all nations, no solo para Centroamérica, not just for Central para Latinoamérica, or Latin America, para Norteamérica, North America, sino también para todos los continentes. Esa casa, this house, vamos a ver con nuestra con nuestros ojos, we'll see with our eyes, la gloria postrera, the y vamos glory, a poner silla tras silla tras silla. Los mujeres se van a multiplicar, la cafetería se va a multiplicar, los maestros se van a multiplicar, porque va a haber una aceleración. Y esta casa será llamada la gloria postrera de Dios. Déselo fuerte. Give it to him loud. La promesa de Dios está en tu vida. The promise of God is in your el life. Día de hoy lo activamos. Today we activate it. En tu casa, in your house, en tus amigos, in your friends, en tu familia, in your family, en tu liderazgo, in your leadership. No sé por qué regreso a este punto. And I don't know why I come back to this point. Y creo que fui sumamente clara. And I believe I was clear. Pero siento en mi espíritu, but I feel in my spirit, que hay alguien más que necesita escucharlo. There's others that need to hear it. Tú no eres un perdedor. You're not a loser. Tú eres un ganador. You are a winner. Un triunfador. You are a triumpher. Esas palabras, those words, que te susurran, that whisper to you, que tú no vales para nada, that you're worth for nothing, que quién vas a ir a salvar, that who are you gonna go save? Déjame decirte y confirmarte una vez más. Let me tell you and confirm you once es again. Es que tú no caminas solo. That you don't walk alone. Es la voluntad del Padre. It's the will of que tú the Father, seas hijo de Dios. For you to be a child, un ganador, a winner, un triunfador. Triumphant. La visión misión va a escucharlo todo Virginia. All Virginia vision mission will hear. Hasta el rincón de África. To places of Africa. En toda Europa. In all of Europe. En toda región. In all region. Va a escuchar. Will hear. El nombre Mitra. The name of Mitra. Pero no porque somos Mitra. Not because we are porque Mitra. Pero van a saber. But they'll know. Esa casa, la gloria de Dios es aquí, la promesa de Dios habita en ese lugar. Los 5,000 se van a multiplicar a 25,000. Hay alguien que cree eso juntamente conmigo. Dije, hay alguien que cree eso juntamente conmigo. Así es. Thank you, Jesus. Y finalmente, sit down. Y para cerrar, and to close, quiero tocar una vez más, I want to touch once more, los puntos claves, the key points, de la fe, of faith, unción, anointing, y gloria, and glory. Y si usted se ha olvidado todo lo que yo dije, and if you forgot about everything I said, quiero que se recuerde ese pedacito. I want you to remember this part. ¿Cuánto me regalan 10 minutos más? How many give me 10 more minutes? Le prometo 10 minutos más. I promise, 10 minutes. Necesito a dos hombres que me vengan a ayudar aquí. I need two men to come help me quien here. Quien sea pueda correr. Whoever it can be, come run. Ahí está. There y también is. A líder José. And I need leader José to come. El día de hoy. Today.
Pueden acercarse. You can get near. Y disculpen. And sorry. Que antemano no lo dije. Si alguien puede ayudar a mover esto. If someone can help me move this. Me gustaría traerle un ejemplo. I would like to bring you an example. De la vida de Pedro. Of the life of Peter. Diga conmigo la vida de Pedro. Say with me the life of Peter. El pescador. The fisherman. Que se convirtió en pescador de. He became a fisherman of. Almas. Souls. Pero. But. Antes de hablar. Before speaking. Antes de hablar de cómo él se convirtió. How he became. En pescador de almas. A fisherman of souls. Me gustaría volver al inicio. I would like to go to the beginning. Y solo sígame. And just follow me. Día conmigo Juan el Bautista. Say with me John the Baptist. Día conmigo Andrés. Say with me Andrew. Día conmigo su hermano. Say your brother. Y día conmigo Pedro. And say with me, mire, Peter. Peter. Pedro. Peter. Dígalo, dígalo. Say it. Conozca aquí a las personas que van a estar actuando conmigo el día de hoy. The people that will be acting with me today. La historia. The story. Aunque es. Even though it is recordable, to remind you, la parte de Pedro, the part of Peter, tenemos que saber que hubo un inicio. We need to know there was a beginning. Y comenzó, and it started con Juan el Bautista. With John the Baptist. Si nosotros vamos y leemos, if we go and we read, no lo tiene que proyectar, you don't have to project pero it. Si leemos, y usted lo puede escribir, if we read it and you can write it, si leemos en Juan 1:41, John 1:41. Vemos la parte de esta historia. The part of the story. Juan el Bautista. John the Baptist. Juan el Bautista. John the Baptist. Recuerde. Remember. Que él bautizó a Jesús. He baptized Jesus. Y él no quería. And he wanted. Pero he, ¿qué le dijo Jesús? He didn't want, but Jesus said. Te conviene. It convenes you. Es la voluntad del Padre. It's the will of the que Father. Que tú lo hagas. For you to do it. Y me imagino que pasó el día, that the day went by, y siguieron pasando los días, the days continued, estuvieron contactándose, they were contacting each other, Jesús y Juan el Bautista, Jesus and John the Baptist, y se veían, and they saw each other. Y mientras and as while, Jesús estaba pasando un día, Jesus was going through a day, los ojos de Juan el Bautista, the eyes of John the Baptist, lo ve, sees him. Y dice and says la palabra the word en Juan 1:41 John 1:41 que él grita that he shouts el Cordero de Dios está aquí the Lamb of the Lord is here comenzó con Juan it started with John él cree he believes y su fe se activa and his faith activates pero no para aquí but it doesn't stop here porque Andrés because Andrew siendo un discípulo de Juan being a disciple of John escucha las palabras de Juan he hears the word of John cuando él proclama when he proclaims el Cordero de Dios está aquí presente the Lamb of the Lord is here present no más escucha Andrés eso as Andrew hears that la palabra dice the word says que él corre y sigue a Jesús he runs and follows Jesus Él no se queda con Juan. He doesn't stay with John. Él sigue a Jesús. He follows Jesus. Y Jesús le pregunta. And Jesus asks. Y aunque la Biblia no lo dice, even though the Bible doesn't say, Dios ve la fe de Andrés. God sees Andrew's faith. Porque por lo que dijo Juan el Bautista. Because of what John the Baptist said. Y le pregunta. And he asks. ¿Qué haces? What are you doing? ¿Por qué me estás siguiendo? Why are you following me? Y Andrés and Andrew, y el que estaba acompañándolo a él le dicen him, ¿dónde estás? Says, Where are you? ¿Dónde estás viviendo? Where are you living? Y Jesús le dice and Jesus says, sígueme follow me. Y dice la palabra and the word says, que pasan con Jesús todo el día that they go with Jesus the whole day. Y cuando and when, ya no siguen juntos they don't continue together, cuando se tuvieron que ir when they had to go, dice la palabra the word says, en Juan in John, que Andrés that Andrew, en su corazón in his heart, tuvo un hombre had a name, una persona en mente a person in mind, que era su hermano that was his brother. Porque dice en Juan 'cause John says, la primera persona the first person, diga conmigo la primera say with me, the first, la primera persona que él fue a ver fue a su hermano Simón that was the first person he saw was his brother Simon y Andrés corre donde su hermano and Andrew runs towards his brother y le dice and says, el Mesías está aquí the Messiah is here y en ese mismo capítulo and in that same chapter, el encuentro que Jesús tuvo con Simón the encounter Jesus had with Simon era que cambió su nombre that changed his name y le dijo ya no más vas a ser Simón and said no longer you're going to be called Simon sino vas a ser Cephas
Pedro. You're going to be called Cephas or Peter. Y vemos, and we see también después en Lucas, also in Luke, otro encuentro. Another encounter. Podemos ver la siguiente parte. We can see the next part. Otra parte de esa historia. Another part of that story. Que es la parte que usted y yo nos podemos recordar. It's the part that you and I can remember. Que cuando Juan, perdón, que cuando Pedro, that when Peter estaba pescando, was fishing, Dios estaba en la orilla, God was in the edge, predicándole a una multitud, preaching to a multitude, cuando él ve, when he sees a dos barcos, two ships or boats, y él le dice a uno de ellos, and he tells one of them, acérquense, get near, acérquense, get near, porque tu barca yo voy a usar, because I'll use your boat. ¿Y de quién era esa barca? And who was the boat? De Pedro, of ¿verdad Peter, que sí? Right? De Pedro. Of Peter. Y Lucas nos sigue enseñando. And Luke continues to teach us. Que le dice. That he says. Mire, Pedro, orgulloso. Peter's proudful. Trae su atarraya. He has his fishing net. Su red de pescas. He has his fishing net. Como usted le llame. Whatever you Pero call it. Pero la trajo el día de hoy. But today. Para enseñarle este pedacito. To teach this pues, part. Venirse para acá. Come over here. Pedro, Peter, siendo un maestro, being a teacher, él tenía conocimiento. He had knowledge. El título de él, ¿qué era? What was his title? Era pescador. It was a fisherman. Ese era el título. That was his title. ¿Y por qué le digo esto? And why do I tell you this? Porque aprendimos de la fe. Because we learned about faith. Que Juan dijo, proclamó. That John said and proclaimed. El Cordero de Dios está aquí. The Lamb of the Lord is here. Andrés lo agarró. Andrew took it. Y el primer amigo. And the first friend. El primer hermano que él pensó fue su hermano Simón. The first brother he thought was his brother Simon. Y esa fe salva a Pedro. The faith saves Peter. Y aquí es donde entramos en la parte de la unción y la gloria. This is the anointing and glory part. ¿Por qué? Why? Porque ¿qué significa unción? What does anointing mean? ¿Qué significan las dos cosas? What do the two things mean? Apartado y aparted and enviado. Sent. Así es, apartado y enviado. That's it, aparted and sent. Él, como estamos diciendo, since we're saying, era maestro. He was a teacher. Y mira, ahí está sonriendo porque él sabe cómo tirarla. And he's smiling because he knows how to throw it. Me dijeron sus pastores que él era bueno en esto. The pastors told me that he was good at this. Y por eso le pedí, ayúdeme. So I asked him, help me out. Porque esto this no es cualquier cosa, is ¿verdad? Not just anything, right? Esto this es más que un fishing pole. Es más que algo para pescar. Es más que es el palito que se usa para pescar. The fishing rod to fish. Discúlpeme que yo no soy pescadora. Sorry, I'm not a fisher. Pero esto but this agarra muchos pescados en uno. Takes a lot of fish in one. ¿Verdad que sí? Right? Y esto and this son las anclas. These are the anchors or weights. ¿Para qué? For what? Para que no se escapen. So they don't escape. Para que esto pueda ir lo más profundo. So this can go as deep as it can. Y cuando los pescados traten de huirse. And when the fish try to flee. Esto lo impide que salgan. This stops them from getting out. ¿Verdad que sí? Right? Ahora. Now. ¿Dónde entra la unción? Where does the anointing enter? En esta historia. In this story. Que Jesús le dice. Jesus says. Pedro. Peter. Tira la atarraya. Throw the net. Y siga conmigo en la historia. And follow with me in the story. Me imagino que Pedro le dijo. I imagine Peter said. Es que maestro. But teacher. Hemos estado pescando todo el día. We've been fishing all day. Y no hay nada. And there's nothing. No hay nada. There's nothing. Al punto que comenzamos a limpiar nuestras cosas. To the point that we started cleaning our stuff. De regreso Jesús le dice. In return Jesus says. Tira tu atarraya. Go throw the net. Y de regreso, Pedro quizás le contesta, and maybe again Peter answers. Es que no hay nada. Is that there's nothing. Una vez más, Jesús le dice, once again Jesus says. Tira tu atarraya. Throw the net. Y and. Estamos listos. Are we ready? Está preparándose. He's preparing himself. Y Pedro le contestó y le dijo. And Peter answered and said. Solo porque tú me lo pediste, maestro. Just because you asked the teacher. I'm gonna throw it. Y en obediencia, and in obedience, él lo tira. He throws it. Y me imagino, and I imagine, esa es la parte hermosa de la historia. This is a beautiful part of me the imagino, story. I imagine que Pedro, that Peter, esperando unos segundos, waiting a couple seconds, y ese un segundo que dejó pasar, that one second he let go by, y como dicen en América, cuando dicen en el lenguaje inglés, they say in the English language, y una vez cuando nuestros niños nos dicen, and sometimes when our children say, I told you so, te dije. I told you so. Te dije.
Pero eso es lo bonito. But that's the beautiful que Pedro part. Solo dejó pasar un medio segundo. That Peter just let it go by one second. Cuando la promesa de Dios se activó. When the promise of God activated. Y le dijo. And said, Pedro, mira lo que veo. Peter, look what I see. Hay pescados de diferentes tamaños. Fish of different sizes. Diferentes cualidades. Different qualities. Diferentes colores. Different colors. Todos los pescados. All the fish. Por mi nombre. In my name. Están ahí en esa atarraya. You're there in that net. Porque no es tu voluntad. Your talent. No es porque tú lo supiste tirar, you knew how to throw, pero es por la activación de mi promesa. An activation of my promise. Lo que yo he puesto en ti, what I put in you. Lo que está en mí yo pongo en ti. What's in me, I put in y you. Le dice, he says, ya no eres pescador, you are no longer a fisherman, ahora serás pescador de almas, but a fisherman of souls. Esa tarraya, that net. Tú y la tarraya, you and the net. Son el instrumento. Es lo que Dios está usando. Porque en esta atarraya hay diferentes lenguas, naciones, hay personas quebrantadas, personas con depresión, personas con falta de amor, personas con caracteres fuertes, personas imperfectas, así como tú y yo un día venimos. Esa es la unción. Él le dijo Pedro, eres apartado, eres enviado, porque cuando yo te cambié el nombre a pescador de hombres, te envié, profeticé sobre tu vida, le dijo Jesús, ya no eres alguien con solo talento, ahora eres alguien, un evangelista de estos últimos tiempos, an evangelist of these end times. Vamos, déselo fuerte. Come on, give it to him loud. Déselo fuerte. Give it to him loud. Así es. That's it. Tú eres. You are. Un pescador de almas. A fisherman of souls. Un pescador. A fisherman. El poder del evangelismo. There's power in the evangelism. Vive en ti. In you. Y no se vayan todavía. And don't go yet. Así manteniéndonos en pie. And just like that, standing up on your feet. Me gustaría despedirme de las redes sociales. I would like to be dismissed from social media. Muchísimas gracias por estar en nuestro enlace el día de hoy. Thank you for being in our live link the day of today. Le agradecemos con todo nuestro corazón. We thank you with all of our heart. Y esperamos que este mensaje ha sido una bendición para su vida. And we hope this message has been a blessing for your life. Y los dejamos ir. And we can go. Declarando. Declaring. Que el poder del evangelismo. That the power of evangelism, que la fe, la unción y la gloria, faith, anointing, glory, es activado en su vida el día de hoy. Is activated in your life. Conéctate today. Con nosotros. Connect with us. Estaremos en vivo. We will be alive. Con otra palabra de bendición para tu vida. With another word of blessing el día for domingo, your life. On Sunday. A las 9 y a las 11. 9 and 11. Y después el día miércoles. And after Wednesday. No te lo puedes perder. You cannot miss tú también. You also. Juntamente con esta casa. Together with this fuiste house, llamado para ser. Called to be una revolución en el mundo entero. Make a revolution in the whole world. Tú tienes el poder, la autoridad para ganar gente. To win people. Y si alguien te envió este enlace, te estamos esperando aquí en casa. We're waiting for you at home. Manda un mensaje. Send a message. Manda un comentario. Send a comment. Que la gente de esta casa, the people of this house, te están esperando. Los hijos de esta casa, the children of this house, te están esperando con brazos abiertos. With open arms. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo el domingo. Thank you so much. We'll see each other Sunday. Y mientras estás en pie, and as you're standing up on your feet, me gustaría por última vez, I would like for the last time, si me lo permite.